Aquí es importante recordar que el Ayuntamiento hace un esfuerzo enorme, eh, tiene un presupuesto de 65.000 euros, sin contar todas las infraestructuras que requiere para dar clases, que es la sede universitaria de la Lucía. Por lo tanto, no solamente son 65.000 euros, sino muchísimo más, yo diría que el doble. Por lo tanto, creemos que hacemos una, un acto importantísimo a las personas que vienen a solicitar plaza, que tienen simplemente que pagar una matrícula y luego olvidarse absolutamente de todo. Recordar que aquí se imparte la alfabetización castellano para muchísimas personas de habla extranjera o de nacionalidades distintas de Europa y también, sobre todo, también para la consecución de la ESO. Tenemos en cuenta que en su momento, en su día, Muchísimas personas no pudieron recuperar o no pudieron sacar su graduado escolar y ahora tienen aquí una oportunidad maravillosa para hacerlo. Y también tenemos noticias de que muchísimas personas que han conseguido la ESO aquí en La luego continúan los estudios precisamente de bachillerato, de formación profesional, etc. Y también recordar que muchísimas personas que, que, que se encuentran. De otras nacionalidades y aprenden el español, le sirve para aprender español, que es una lengua importantísima, y también para encontrar trabajo. Es, una, es un medio estupendo y maravilloso para ello. Pues sí, un año más la escuela de adultos de la Nucía sigue, sigue subiendo. Este año contamos con aproximadamente 160 alumnos de matrícula eh, y todavía sigue abierta y se siguen incorporando alumnos. Y, y bueno, estamos en horario de tarde y en la escuela de adultos eh, ubicados en la sede universitaria por, por la situación que tenemos. Nuestra oferta formativa eh, sigue, sigue en pie, sigue siendo la misma. Dentro de la educación reglada, por un lado, tenemos la primaria, alfabetización, neolectores y educación de base y la educación secundaria, los dos cursos hasta el, el segundo nivel para obtener el graduado en, en la ESO. También, por otra parte, dentro de la educación no reglada, eh, tenemos eh, los cursos eh, de español para extranjeros, eh, con sus tres niveles, de básico, medio y avanzado. Los cursos de valenciano también, con todos sus niveles, del A1 a hasta 2 el, hasta el C2. Y eh, cursos de, tenemos el curso de inglés conversacional, también eh, con muy buena aceptación. Eh, un curso de alemán y le, la preparación para el grado, el grado medio en, en la, lo que es la, la FP y el taller de costura, que se me olvidaba. Me he apuntado porque es una iniciativa nueva que tienen para darnos una, una segunda oportunidad para las personas mayores que en nuestro tiempo nos sacamos un, un EGB y ahora pues eso queremos optar por, por la ESO. Eh, a ver, eh, se puede tener cosas privadas, pero para optar a una formación más a nivel que te den un graduado como más homologado, pues entonces necesitamos un laeso. Y por eso he decidido de apuntarme y, y estoy muy muy contenta. Sí, porque no llevo escribir muy bien el idioma española y estoy apuntado aquí para mejorar. Y la verdad que llevo muy bien y mejorando como con los eh, con la profesora y con los compañeros, y todo bien y estamos avanzando poco a poco. Y, y digo gracias a los que han he hecho eso, al alcalde y a, a los ayudantes.